Ningún ser humano es ilegal. 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 Hemos perdido la noción de qué es lo más sagrado, lo esencial, la vida. La Unión Europea se niega a cumplir la legislación internacional en materia de derechos humanos, mientras cientos de miles de personas que huyen de guerras y conflictos, de la muerte y de la persecución, cientos de miles de seres humanos y sujetos de derecho a asilo y refugio en un lugar seguro no lo están encontrando. Únete a la manifestación si crees que la Unión Europea debe de respetar los derechos humanos de los refugiados. ¡Fronteras abiertas! ¡Pasaje seguro! ¡Fronteras abiertas! ¡Pasaje seguro! Estos seres humanos hacen un viaje muy peligroso para llegar a la Unión Europea, cada día más hermética y militarizada. Les cuesta altísimas sumas de dinero de las que se lucran traficantes de personas, cuya labor es propiciada por las políticas migratorias antihumanas de la Unión Europea, que favorecen la proliferación de este negocio del dolor. ¡Pasaje seguro! ¡Fronteras abiertas! ¡Pasaje seguro! ¡Fronteras abiertas! ¡Pasaje seguro! ¡Fronteras abiertas! Mientras las mujeres refugiadas, muchas de ellas solas por haber perdido a sus maridos en la guerra, están sufriendo. Como han denunciado Amnistía Internacional, ACNUR y otras organizaciones, tocamientos, asaltos, acoso, violaciones, matrimonio precoz y forzado, peticiones de sexo transaccional para abaratar el coste del viaje o conseguir comida y ropa en los centros de recepción. El cuadro completo de la violencia sexual contra las mujeres, habitual en conflictos y desplazamientos, que se suma al drama migratorio, en especial de quienes viajan solas o con menores. No hay medios para protegerlas, y esta falta de medios supone el incumplimiento de diversas normas internacionales, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Mientras, sabemos que la Europol ha advertido de que, según sus datos, al menos 10.000 niños refugiados no acompañados han desaparecido en Europa. 5.000 de ellos de los centros de refugiados de Italia y otros 1.000 en Suecia. Se teme que muchos de ellos, los que no se encuentren con familiares, hayan caído en manos de una, comillas, estructura criminal paneuropea, un conjunto de organizaciones mafiosas con Alemania y Hungría como bases principales y que distribuirían a los menores a otros países para su explotación sexual o como esclavos. En 2015 llegaron a Europa 26.000 niños refugiados sin acompañamiento. 1.068 niños y niñas murieron en el trayecto. De lo que llegan, muchos no tienen sus necesidades básicas, incluida la educación, satisfechas. Mientras, conocemos que un 5% de quienes llegan son personas ancianas. Esa parte invisible de los flujos migratorios que enfrenta en la etapa final de su vida, no solo el cansancio y a menudo la enfermedad lejos de su casa, además sufren el dolor y la tristeza de saber que probablemente no tendrán oportunidad de regresar a su tierra, de la que han sido arrancados contra su voluntad. Mantenerse indiferente ante semejante situación es reconocer que nos estamos deshumanizando, que hemos perdido nuestra capacidad de empatía
que no nos importa ser cómplices de la política de dirigentes e instituciones que se han saltado su propia legalidad para defender sus intereses. Tenemos que rechazar firmemente esa política y colaborar para aliviar el sufrimiento de las personas atrapadas en una trampa mortal. No podemos permitir que la Unión Europea no respete su propia legalidad ni los derechos humanos. ¡Ningún ser humano es ilegal! ¡Ningún ser humano es ilegal! Por ello, las personas que apoyamos este manifiesto creemos que nuestra obligación como ciudadanía europea y como seres humanos es defender los derechos de las personas solicitantes de asilo y refugio. Y en consecuencia exigimos que se abran vías de acceso legal y seguro para los refugiados, vías que les permitan ejercer su derecho al asilo y refugio de manera digna y sin tener que arriesgar sus vidas en el camino. Estamos aquí por los derechos humanos de los refugiados y animamos a todo el mundo que está por las aferas a que se sume con nosotros a exigir a la Unión Europea que respete la legalidad internacional y los derechos humanos. ¡Fronteras abiertas! ¡Pasaje seguro! ¡Fronteras abiertas! ¡Pasaje seguro! Exigimos que se ponga en marcha una operación permanente de ayuda y salvamento con el objetivo de impedir la pérdida de más vidas de las personas que intentan llegar por el mar. Estamos aquí porque creemos que los derechos humanos de los refugiados son también nuestros derechos humanos. Lo hacemos por solidaridad con ellas y ellos, pero también con nosotras y nosotros. Exigimos que se establezca un sistema amplio de visados humanitarios y de reasentamiento para los solicitantes de asilo, que se agilice la reagrupación de las familias. ¡Papeles para todos! ¡O todas sin papeles! ¡Papeles para todos! ¡O todas sin papeles! ¡Papeles para todas! ¡O todas sin papeles! ¡Papeles para todas! ¡O todas sin papeles! Exigimos que se dispongan mecanismos de financiación extraordinarios para establecer los medios, materiales y humanos para el acogimiento de los refugiados. Estamos aquí todos para que Europa cumpla con los derechos humanos y dé asilo y refugio a los que huyen de las guerras y de muerte segura. ¡Pasaje seguro! ¡Fronteras abiertas! ¡Pasaje seguro! ¡Fronteras abiertas! ¡Pasaje seguro! ¡Fronteras abiertas! ¡Europa, despierta! ¡Cumple tus derechos humanos! Exigimos que se garantice la protección de las organizaciones y personas que apoyan a la población refugiada. Animamos a la gente que nos está mirando a que se sume a defender los derechos humanos de los refugiados y refugiadas, que recordamos, son también nuestros derechos humanos, que la Unión Europea y sus estados no respetan. Todas las personas, los mismos derechos. Todas las personas, los mismos derechos. Todas las personas, los mismos derechos. Exigimos que se aceleren los trámites de acogida y se capacite a los abogados, jueces y funcionarios en materia de protección internacional. No podemos consentir que el Gobierno de España recoja tan solo a 18 refugiados y ayer haya condecorado a 18 guardias civiles, perdón, a 8, por haber maltratado a inmigrantes en la frontera. Cuando nos preguntemos cómo hemos llegado a esta miseria moral, pensemos en cómo hemos tratado a la inmigración. Exigimos que se combatan activamente los discursos xenófobos, que se promueva a través de la educación la convivencia intercultural. 18 personas, 23 con la llegada de Osman esta semana, ha acogido el gobierno español frente a su obligación de recoger a 18.000. 18 de 18.000. Ciudadanos,
No podemos estar impasibles mientras el mar Mediterráneo y el mar Egeo se está llenando de cadáveres. Pidamos a la comunidad europea que cumpla con sus obligaciones y tratados y dé el derecho de asilo y saque a los refugiados de sus campos, que no son campos de refugiados, son campos de concentración. Exigimos que se acaben las distinciones por razones de nacionalidad, religión o procedencia entre los beneficiarios de protección internacional. ¡Pasaje seguro ya! ¡Ningún ser humano es ilegal! 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 ¡Ningún ser humano es ilegal!